Ya estamos en vivo. 웃으면서 Fallecimiento de un ser querido, los problemas económicos no demoran en llegar a casa. Por ello, si es ingeniero colegiado en el CIPSE de Lima, se le otorgará a través del Fondo Mutual FOMUT, en caso de fallecimiento del titular, un beneficio económico de 7.000 soles a sus beneficiarios o herederos legales. Cabe resaltar que el ingeniero debe estar al día en sus aportaciones al CIPSE de Lima hasta un mes anterior a su deceso conforme lo estipula el reglamento. Tener en cuenta que el titular debe presentar su carta declaratoria de beneficiarios al área del vicedecanato, puesto que una vez calificado y concedido el beneficio, el problema más recurrente en la demora del pago es por ausencia de dicha carta, ocasionando que los deudos realicen el trámite de sucesión intestada. El Consejo Nacional, a través del programa ISS, Instituto Servicio Social, otorga a sus beneficiarios o herederos legales el monto de 5.000 soles en caso de fallecimiento del titular, de acuerdo al Estatuto del CIP, artículo 465. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, acompañándote siempre. Buenas noches, con todos. De parte del Comité de Leyes de Contrataciones del Capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, tenemos el honor de presentar a la ingeniera Nancy Alba Tafur. La ingeniera es ingeniera civil, egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudio de posgrado en Derecho Administrativo, arbitraje en contrataciones con el Estado. De derecho de la construcción, gerencia de la construcción, habilidades de negocio. La ingeniera es adjudicadora de varios centros de junta de resolución de disputa con obras, en, con obras hospitalarias, donde el tema de equipamiento es una incidencia muy alta y por lo tanto la problemática es álgida. Bueno, no me queda más que presentar a la ingeniera Alba y continúe con la exposición. Yeah. Muchas gracias, eh, ingeniero Julio. Eh, mi saludo cordial a cada uno de los presentes en esta noche que nos hemos reunido para poder ver este tema. Eh, mi agradecimiento en primer lugar al Consejo Departamental de Lima del capítulo de Ingeniería Civil y particularmente al Comité de la Ley de Contrataciones del Estado, quien está organizando esta, esta noche, esta reunión para nosotros. Eh, agradezco por darme esta gran oportunidad de compartir con todos ustedes este tema sobre la problemática recurrente de las obras que tienen equipamiento dentro de, su, de sus necesidades. Como tenemos conocimiento nosotros, eh, las obras de mayor envergadura que tienen equipamiento en nuestro país son los hospitales. Eh, también tenemos las universidades, eh, tenemos los colegios, pero en menor escala. Eh, es así que yo he tenido la curiosidad de poder este, analizar varias obras, eh, en especial eh, la de los hospitales porque me llamó la atención eh, que haya los mismos problemas en, en muchas de las obras que yo he revisado. Entonces, por ello, en esta noche yo he preparado para poder compartir con ustedes eh, dos problemas que vamos a, a verlo, vamos a analizarlo, eh, vamos a comentarlo. Eh, con la finalidad pues de que cada uno de nosotros, desde los, desde el ángulo en el que nos desempeñemos como profesionales, podamos tener alguna actitud que pueda disminuir o pueda eliminar esos posibles problemas que se vengan en estas obras con equipamiento. Entonces, sin más eh, comentarios que esta introducción, Voy a em empezar compartiendo con ustedes eh, lo que he preparado. Ya. Eh, está viéndose ahí, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya, gracias. Ya, como les decía, entonces analizaremos en términos generales las situaciones comunes que se producen en la ejecución contractual como consecuencia de la formulación de los expedientes técnicos. Entonces, eh, voy a presentarles dos casos. El primer caso, cuando el equipamiento. Se encuentra fuera del presupuesto de una infraestructura de obra. Como les decía, yo he podido analizar este con bastante cautela varios presupuestos o perdón, varias obras que se encuentran publicadas a través del, del sistema de contratación de, de nuestro estado. Entonces de ellos he encontrado que existen dos problemas bien recurrentes y de eso vamos a hablar el día de hoy. En el primer caso, como les digo, el equipamiento cuando está fuera del presupuesto de la infraestructura de la obra. Entonces vamos a comenzar in, iniciando, oh, perdón, vamos a comenzar dando una información eh, general que nos permita entender los problemas del expediente técnico. Ya. Yeah. Eh, en el presente caso, vamos, vamos a tratar eh, de una obra real que ha sido resuelta en alguna época y que en esta oportunidad están volviendo a, a contratarlo. Y fíjense la importancia del, del nombre que le dan. Dice contratación de la ejecución de obra. O sea, se trata de una obra. Es importante eso porque vamos a ver más adelante. Eh, la importancia de haberse haber concursado una inversión del Estado, ya sea como obra o ya sea como bienes o servicios. Eh, la obra es un, una obra llave en, en mano, es decir, el postor va a ofertar la construcción, el equipamiento y el montaje hasta la puesta en servicio de la, de la obra. Esta parte también es importante. ¿Por qué? Porque el equipamiento lo tienen que dar funcionando. Y es ahí donde van a ser los problemas. El sistema de contratación para el análisis que vamos a hacer es independiente del tipo de la obra. Entonces, comenzamos analizando el presupuesto. Fíjense, para esta obra, el presupuesto tiene esta. Tiene esta estructura. Como podemos ver acá, el presupuesto tiene siete subpresupuestos. Y después el pie de presupuesto que todos nosotros conocemos. Tenemos el costo directo, los gastos generales, la utilidad, el subtotal, el IGB y el presupuesto de la ejecución de la obra. Y por debajo de eso tenemos una línea que se llama equipamiento. Y fíjense, el equipamiento es 72 millones. El presupuesto general de la obra es 180 millones. Eh, estos valores yo los he aproximado a una realidad eh, para poder usarlo como un modelo de, de análisis. Esta obra tiene un plazo de 14 meses. Fíjense, un plazo, 14 meses es un plazo más o menos y real para poder ejecutar una, una obra de 180 millones. Entonces, como que por ahí ya va a tener un pequeño problema la, la obra. Ahora, eh, si yo divido la, el monto a invertir del equipamiento entre el costo total de la obra, este es 40%, más o menos. Entonces, eso implica que la obra está bien, bien concursada, está clasificada como una obra. ¿Por qué? Porque el equipamiento es menos del 50% del costo de la obra. Es importante que puedan recordar esta estructura del, del presupuesto, porque esta estructura es la que va a generar los problemas o las controversias más adelante en la en el proceso ya de ejecución de la obra eh, Como vieron en, en la hoja anterior, el presupuesto del equipamiento es una línea. Entonces yo eh, he sacado acá un extracto, de la forma en que está presentado el presupuesto del equipamiento. Como ustedes pueden ver, eh, es más o menos como nosotros como ingenieros civiles eh, o ingenieros que estamos este, inmiscuidos en la ejecución de obra, estamos acostumbrados. Tenemos acá la, denom la, denom la denominación del equipo, dicen ellos, al equipo que se va a comprar. A la cantidad de equipo, a su costo unitario y a su costo total o su costo parcial, como diríamos nosotros, ¿no? Que es el producto de la cantidad a comprar por el precio unitario. En este caso, 2 por 86, 172 mil soles. O sea, es más o menos como un presupuesto que, el que nosotros conocemos, ¿no? Agregando que acá eh, se considera el código del equipo y el tipo de equipo. En este presupuesto tienen un resumen del de tipo de equipos que van a comprar. Por ejemplo, del equipo biomédico, 875 unidades, que su costo sin IGB es esto y su costo con IGB es 49 millones y pico. Eh, mobiliario clínico, miren, 3.626 equipos. La cantidad de equipos que van a comprar en esta obra de 180 millones es 10.364 equipos. Como pueden escuchar, es una cantidad bastante grande que hay que comprar. 72 millones, o sea, 72 millones es una cantidad bastante representativa para, el, para, para la obra. Es por eso que es de importancia analizar estos problemas recurrentes en las obras con equipamiento. Ahora, eh, de, de esta hoja del presupuesto, lo que se entendería que en esta parte, en el costo total sin IGB, perdón, en, en la anterior sería, ¿no? Eh, en el presupuesto del equipamiento. En el costo unitario, lo que nosotros podríamos entender que cada uno de estos valores es el, 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 provendría de un análisis de costo unitario. ¿no? Eh, sin embargo, eh, en lo que es bienes, el estilo de, de tener el costo de un equipo eh, es de la siguiente manera: ¿no? Eh, lo que ellos hacen es hacer cotizaciones a muchos proveedores y escogen el precio más barato y ese precio más barato es el que consideran para el precio del equipo. En el presente contrato, como a, les había dicho inicialmente, se trataba de una, de una obra que ya había sido resuelta en algún momento, de tal manera que en su hoja pública, tienen acá como ven eh, las cotizaciones de los equipos del año 2021 y también tienen las cotizaciones del año 2022. Entonces, de acuerdo a eso, ellos toman el precio del equipo para poder formar su presupuesto. Ahora, ya tenemos cómo está estructurado el presupuesto. Tenemos cómo es un presupuesto de equipamiento, sabemos cómo se calcula el costo del equipamiento y ahora vemos las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas para equipamiento normalmente lo presentan de esta manera. Es eh, una hoja de cálculo en la que ellos ponen el nombre del equipamiento, por ejemplo, en este caso es una mesa especial en acero inoxidable para tópico que tiene un código y tiene sus características generales, sus dimensiones aproximadas y el material que se va con el que debe estar construido. Es decir, que aparentemente esta es la información suficiente para que el contratista pueda comprar ese equipo. Continuando con la información que debemos tener para poder entender el análisis de esta problemática que se va a presentar en esta obra, tenemos las fórmulas polinómicas. Como, como deben recordarlo, o lo regresamos acá al presupuesto original, tenemos siete subpresupuestos. Si tenemos siete subpresupuestos... Hola, Nancy. Sí. Hola Nancy, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buena tu presentación. Eh, no sé, ¿es posible que te hagan consulta mientras eh, por ahí hay alguien que ha la mano? ¿Es posible o vas a... Eh, que sí, te sí consulte claro. Al final? Sí, claro, está muy ya. bien. Eso. A ver, a, adelante, eh, caína la mano José Palomino, por favor, tu pregunta a nuestra amiga y colega Nancy, a ver, por favor. Ver, bueno José José, José Palomino ya yeah. ¿Qué, qué te parece si acabo de presentar las condiciones del expediente y luego yeah, okay. procedemos a hacer las, las preguntas yeah, okay okay entonces retomando, retomando el tema nuevamente tenemos acá la estructura del presupuesto como ven ustedes tenemos acá siete Supresupuestos. Por lo tanto, este proyectista ha considerado siete fórmulas polinómicas que nos van a permitir eh, hacer eh, lo que corresponde en obra. Regreso a esa parte. Como ven acá, tenemos las siete fórmulas polinómicas para las, los siete supresupuestos. Pero, ¿qué pasó con el equipamiento? 72 millones. No existe fórmula para el equipamiento. ¿Por qué no existe? Porque, bueno, los que, los que estamos inmersos en lo que es la ingeniería sabemos cómo se calculan las fórmulas polinómicas. Como ustedes ven, en este caso el equipamiento está fuera del presupuesto, está por líneas a debajo del, del IGB, del IGB y el costo total. Ahora. Para esta obra en especial, el equipamiento no está considerado en el CPM del proyecto ni en el cronograma de obra valorizado. Imagínense ustedes. Ya, entonces, teniendo en consideración estas eh, situaciones importantes del proyecto, vamos a pasar a analizarlo, no sin antes, si ya está listo el ingeniero que quería hacer alguna pregunta. Eh, este Nancy, disculpa, me dicen que todas las consultas pueden, tienen que hacerse por chat, por eso es que no se activa el audio para eh, esta, esta modalidad. María, yo te, yo, te, yo, te, yo te haría una consulta respecto al tema. Eh, si puedes mostrar tu presupuesto, el presupuesto inicial, el sí. presupuesto global, ahí donde estaba, ya ahí. Sí, justamente ahí, el este equipamiento, si bien es cierto, tiene incluido y se ve el, esa utilidad del 10% está netamente del costo directo, ¿no? ¿Cuál es, sí. tu, ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué? No se le podría eh, otorgar también utilidad al contratista mm, por el equipamiento que está gestionando su compra, adquisición, puesta en servicio. Y hay alguna norma que, que indique, oye, esta utilidad solamente para ahora. ¿Por qué te pregunto? Porque a veces hay equipamientos como, eh, como una terma, como un aire acondicionado, que a veces eh, son parte de instalaciones mecánicas, son parte de instalaciones sanitarias, pero son equipos, ¿no? y son parte del costo directo y, y por tanto cuando suman al costo directo eh, eh, se afecta la, la utilidad por porcentaje no sin embargo el equipamiento tiene como que tiene otro trato y lo y en esta modalidad que está fuera de, del subtotal eh, no le no le cae la utilidad no entonces alguna explicación al respecto o, eh, o, 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 o se puede incluir y no pasa nada, o no, o no debería incluirse la utilidad, ¿no? Esa es la consulta, a ver. No, justamente el objeto de esta charla es poder enco encontrar estos errores, que no sé si son errores o, o una manera de poder evitar las controversias posteriores. Fíjate, eh, ingeniero Pedro Falera, lo que acaba de decir es totalmente claro. Al haber incluido por debajo del, del costo directo de la ejecución de la obra, porque el concurso dice ejecución de la obra, entonces, eh, y tener esta estructura de, de presupuesto, entonces a esta parte se le está afectando no solamente lo que acaba de decir el ingeniero Falera, lo que es no se le está dando utilidad, no se le está dando gastos generales. Porque como yo les enseñé eh, en las eh, diapositivas eh, del presupuesto, en estas diapositivas solamente se ha considerado el costo de los equipos. Los equipos no se compran solos. Se necesitan especialistas para comprar. Se necesitan fletes para trasladarlo se necesita, bueno, es una actividad que hace un, una empresa, por lo tanto necesita las utilidades. Sin embargo, esto no está no está considerado al tener esta estructura. Pero esto, si ustedes revisan 10 obras con equipamiento, es posible que nueve van a tener este criterio de de este considerar el, el costo de una obra. Entonces, ahí estamos apuntando para aquellas personas que se dedican a hacer expedientes técnicos. Vamos a analizar acá qué problemas, aparte de los que indicó ya el ingeniero Falera, están generándose por este criterio que más que todo me parece que es una costumbre y no es un análisis técnico para poder poner acá el equipamiento. Gracias, ingeniero. Entonces, a ver, ahora, muy aparte de los problemas que mencionó el ingeniero, y yo tengo acá otros que vamos a conversarlo. Entonces, hacemos el análisis. Fíjense, hay problemas bien graves acá. Eh, en primer término, para esta obra en particular, ¿eh? Eh, pero siempre hay, hay problemas en los plazos en las obras con equipamiento ahora lo van a ver en los dos casos que yo estoy mo mostrando ya yeah. entonces como yo les había dicho el equipamiento en este caso como está por debajo del presupuesto el proyectista se ha olvidado de considerarlo de que se tiene que ejecutar por lo tanto no lo ha considerado ni en el CPM ni en, en el cronograma valorizado de obra. Entonces, cuando el contratista va a ejecutar, ¿cuánto va a considerar el plazo para cumplir con la ejecución del equipamiento? Lo que él crea conveniente, no sabemos. Es una primera controversia que, que estaría generando. Ahora, si por ejemplo yo digo, o el contratista dice, bueno, pues no me di cuenta, voy a considerarlo ahora, el plazo, digamos, voy a considerar dos meses. Ahora, esos dos meses, ¿lo considero dentro del plazo inicial dado, que eran 14 meses, o lo considero después de que la obra se ha ejecutado? Fíjense que no hay plazo para ejecutar el, el equipamiento. Ahora, si lo considero dentro del plazo inicial... Ello implica que yo tengo que valorizar 72 millones sin que me hayan considerado el plazo. Entonces, ¿el contratista estaría dispuesto a asumir ese riesgo, esa, esa obligación que no ha sido considerada en el expediente técnico? Son controversias y ya de ingreso que son bastante de peso, ¿no es así? Y acá viene otra más difícil, fíjense. Como nuevamente lo recordamos, el equipamiento de 72 millones en esta obra de 180 millones está considerado en su estructura por debajo del presupuesto para la infraestructura. Entonces, ahora veamos qué sucede con los adelantos. En el adelanto directo, tal vez no habrá problema. ¿Por qué? Porque el adelanto directo dice que el contratista puede solicitar hasta el 10% del monto contratado, pero qué pasa con los adelantos para materiales? Como podemos recordar, los adelantos de materiales pueden pedir hasta el 20% y para ello hay que calcular el monto máximo para cada material. Pero el monto máximo de cada material es eh, es este calculado en base a los índices que va a tener un, el material que yo voy a pedir y en base al coeficiente de incidencia, a su porcentaje de incidencia dentro de la fórmula polinómica. Entonces, recordemos, esta obra tiene solamente siete fórmulas polinómicas que no incluye al, al equipamiento. ¿Qué significa eso? Que el equipamiento de 72 millones de soles, el contratista... Lo va a tener que hacer con su propio dinero porque no puede pedir adelanto de materiales. No está considerado en ninguna fórmula polinómica. Este es un problema bastante grave, ¿no es así? Es lo que veíamos acá, ¿no? O sea, tenemos fórmulas polinómicas para los. Para las siete su presupuestos, pero el equipamiento está por debajo. Por lo tanto, no tiene fórmula polinómica, por lo tanto, no se puede pedir adelanto para materiales. Una aclaración: hay un, eh, en el Facebook hay, una, hay un colega que dice, pero la norma dice que solo debe existir cuatro fórmulas polinómicas para una obra. Lo que dice en el Facebook, ¿no? Yo creo que hay que aclararle. Ya. Yeah. Bueno, este, la norma dice que pueden existir ocho, ¿no es así? Si Sino que para responderle, como están conscientes dice que hay que declararle que puede ser ocho, ¿no? No, en una obra pueden existir ocho fórmulas polinómicas. Sí. Ahora, el, el otro problema que va, va a generar la posición del equipamiento. En esta estructura de presupuesto es las valorizaciones y reajustes. Como esta obra o como esta inversión del Estado se está concursando como obra, entonces las valorizaciones están afectadas a los reajustes. Pero en este caso, ¿cómo valorizamos? ¿Solamente la infraestructura o incluimos el equipamiento? Y si incluimos el equipamiento, el equipamiento no tiene fórmula polinómica. O sea, el equipamiento está destinado a no ser reajustado. Y en la normativa dice que la fórmula polinómica tiene que ser en estricto cumplimiento de las normas técnicas. Y una norma técnica... Eh, es el decreto supremo 0179 de vivienda y construcción, que indica cómo debe hacerse las, las fórmulas polinómicas. Ahora, ese es un tema. ¿Se puede reclamar que las formulas, la fórmula polinómica está mal, que no lo ha incluido al, al equipamiento? Un poco difícil, ¿no? Sin embargo, hay una, una opinión que lo anoto acá por si acaso quieran leerlo. Eh, es la 026 del 2022 donde sí da la potestad de que si hay algún tipo de error algún tipo de error no todos los errores eh, cuando no haya un cumplimiento estricto de esta de este decreto supremo para elaborar las fórmulas pol polinómicas deja a potestad de la entidad de poder corregir las fórmulas polinómicas eh, esta situación se refiere en casos especiales donde de repente a veces la suman o ¿no? de uno o de mayor que uno, cosas de ese tipo, ¿no? Pero en, en la estructura de este presupuesto es un poco difícil el arreglo de esa, de esa situación. Hay, Tal hay vez, para sí. Para aclararte, eh, en todo caso, eh, para que no vaya a pensar eh, el, eh, el error. Eh, como tú lo has dicho, es por un error de suma, un error de cálculo, pero no es que consideren que porque no hay fórmula sea un error. ¿no? O sea, si no hay fórmula, eh, simplemente es, eh, las bases que integradas así lo establecieron, el expediente vino sin fórmula y no lo cuestionaron antes de, la, antes de la buena, antes de la, en el pliego absoluto, en las consultas que hicieron. Y no la solvieron positivamente, bueno, que, ¿no? Pero eso no se tipifica como un error, ¿no? El hecho de que no haya la fórmula polinómica. Eso es lo que. Eh. Sí, muy válida tu aclaración. Como vuelvo a decir, en esta opinión 026 del 2002 eh, se anota claramente qué tipo de errores pueden ser subsanables respecto a las fórmulas polinómicas. Yeah. Entonces, eh, queda de repente eh, alguna posibilidad de que esa parte podría valorizarse como bienes y servicios. Eh, eso queda ya pues, eh, en una situación de controversia. Tendría que hacerse un análisis bien detallado para ver cada caso en qué situación está. ¿no? ¿Por qué? Porque si se hace como... como como bienes y servicios, ahí sí podría tener una, una actualización de costos eh, conforme a la variación del índice de precios al consumidor. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando, cuando analizamos las especificaciones técnicas? Como yo les mostré, las especificaciones técnicas... De, de las obras con equipamiento en especial de los hospitales fíjense acá para esta obra son más de 10.000 mil equipos diez mil mil para yo bueno lo veo bastante grande no es por eso es que en un hospital se requiere personal calificado, especializado dedicado exclusivamente a las compras de los equipamientos. Entonces, las especificaciones técnicas solamente dicen esto, no dicen, no dicen más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En, mucho, en muchas de esas especificaciones técnicas va a generar consultas que van a generar ampliaciones de plazo. ¿Por qué? Porque debido, como dice acá, a lo escueto de las especificaciones técnicas de los equipamientos, nace la necesidad de tener mayor claridad y la seguridad que requiere el contratista para poder comprar los equipos. Por ello, aparecen lo que en hospitales le llaman RFI, que significa, bueno, siglas en inglés, ¿no? Este, están solicitando una información, que en realidad no es otra cosa que una consulta. Y las consultas no absueltas a tiempo van a generar ampliaciones de plazo. Desde luego, cuando se hayan observado, hayan tenido observancias del artículo 203 que, que es este, referente a las consultas, ¿no? Entonces, fíjense que si es que yo tengo para comprar 10,000 o más de 10,000 equipos, entonces van a aparecer un montón de consultas. ¿Cuántas consultas? Fíjense, en mi experiencia yo, yo he visto obras pues, que tienen 750 consultas, mil consultas referidas eh, en una gran cantidad a los equipos y pues eh, los equipos van retardando su compra cuando son tan grandes la cantidad de consultas que se hacen y no son absueltas a, de, eh, a tiempo y... Y pues retrasan en la compra del, del equipamiento. Entonces, esas, eh, esta simplicidad con la que se presenta la, las especificaciones técnicas generan ese gran problema. Es una cantidad increíble de problemas que se genera porque estas especificaciones técnicas no dicen más. Solamente está la especificación de qué cosa comprar, pero no dice cómo me van a recibir, ni nada de, de lo que nosotros al ejecutar una obra estamos acostumbrados. Entonces, en eso viene esta siguiente lámina en la que estamos considerando algunas otras controversias por, las, por la calidad de especificaciones técnicas. Miren, como no, di, no dice más cosas, entonces, ¿cuándo se paga cuando yo entrego un equipo? no indica en la especificación técnica, porque no existe, para esta obra no existe un CPM ni, con, ni existe un cronograma valorizado de obra. Tampoco podríamos decir este, cómo se paga. Imagínense cuando, cuando haya de por medio la compra de una ambulancia que yo he visto. La ambulancia lo ponen que se va a comprar en cuatro meses. Entonces, le ponen 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, cuatro, cuatro meses. La ambulancia se podrá pagar así 25% de, en cada mes. No dicen más las especificaciones técnicas. Ahora, cuando es un equipo, estamos entregando equipos, ¿cuánto va a ser el plazo de garantía de los equipos? Un año como si se tratara de bienes o el, o el plazo de garantía de la obra que son siete años. Fíjense que no dice nada de la garantía. Es una situación este, eh, que muchas veces lo pasamos por alto, pero son equipos, son equipos costosos. Existen un solo equipo que cuesta un millón y medio, un millón... Un millón doscientos, y de eso se compran dos en un hospital, tres en un hospital. Entonces, ¿cuánto es la garantía de un equipo que cuesta un millón y medio? ¿Un año? ¿Siete años? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque el expediente no lo dice. Es totalmente escueto el, las especificaciones técnicas. Ahora, eh, ¿se considera recibido los equipos cuando el supervisor los reciba? ¿Ustedes creerían que el supervisor sabrá ver si funciona un aparato que hace electrocardiogramas? ¿O hay que capacitar personal si estos equipos son especiales? No lo dice. Fíjense, en algunos presupuestos hay un presupuesto de capacitación, pero dice capacitación global 100 mil soles. Pero no dice a quién lo capacitamos. Se va a capacitar. ¿Este plazo de capacitación? ¿Sabemos cuál es el plazo de capacitación? No sabemos. ¿A quién se va a capacitar? No dice. ¿Y cuándo se va a capacitar? Tampoco. ¿Y cuánto tiempo vamos a capacitar a las personas? Y tiene un costo. No sabemos. No sabemos nada de, de esto, ¿no? Entonces, lo normal que hace el contratista es que cuando recibe los equipos... Si es, que, si es que no está definido estas partes, qué equipos van a ser probados y qué equipos van a tener gente que, que se va a tener que capacitar, cuándo y cómo, lo que hace es que viene el vendedor, instale el equipo y lo prueba y lo enseña tal vez a un trabajador del contratista. Pero eso no es el objetivo, no es cierto. ¿Por qué? Porque el, el trabajador del contratista no es quien va a quedarse a operar el equipo. Ahora él tiene que transmitir su conocimiento de funcionamiento a la entidad, pero no sabemos cuándo, sin las formalidades y sin nada. ¿Por qué? Porque las especificaciones técnicas son muy escuetas. ¿Y qué es lo que pasa ahí en resumen de esto? Lo que yo veo es que lógicamente hacer un expediente de equipamiento... Considero que debe ser un trabajo muy difícil para hecho para para personas muy especializadas. pero finalmente lo que hacen eh, el consultor final es agarrar y unir el expediente de la infraestructura con un expediente de, de, de bienes y servicios. pero los bienes y servicios, tienen un tratamiento diferente. O sea, no es suficiente que se haya introducido solamente el costo en un presupuesto, sino que siendo ya este equipamiento parte de una obra, tiene que considerarse todos aquellos aspectos que, que se tienen una obra para poder tener este, para poder evitar estas controversias que, que yo estoy mostrando acá son algunas pero pueden haber muchas otras que que este una reunión como esta es difícil tratarlo no sé yo invito a los que quieren preguntar algo sobre hasta este punto o de repente hay algunas consultas por ahí este ingeniero sí, sí te lo voy a mencionar porque como en este modelo no pueden no en el audio activado para ellos acá hay tres preguntas eh, una primera pregunta eh, Vladimir Jiménez nos dice, buenas noches, ¿A qué, eh, ¿a qué índice unificado debería ir el equipamiento para el agrupamiento en la fórmula polinómica? es la pregunta. Ya, este. Si es que lo pasaríamos el equipamiento en la parte de arriba, o sea, antes de. A ver. O sea, si. Este equipamiento iría en esta parte antes del costo directo, entonces resultaría siendo un subpresupuesto más. Entonces, en ese subpresupuesto se tendría que considerar eh, ya de repente ya no solamente el costo del equipo, sino el costo de su transporte, el costo de su. Eh, no sé qué otros costos podrán incurrir ahí, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso en este momento. Y, y bueno, eh, en general el equipamiento eh, está considerado que debe actualizar su costo con el índice eh, 39, ¿no? Que es este, eh, la variación de, de precio al consumidor. En forma separada no tendría, no podría tener índice unificado. Eh, cuando se trata como bienes y servicios lo usan como el eh, con, con el treinta y nueve pues porque pero no, separado pero, del costo directo podría ser y, y con el índice eh, como te vuelvo a decir este si es que se trataría como bienes y servicios pero es que el problema eh, acá este esta inversión del estado se está concursando como una obra entonces a lo que es equipamiento, se tiene que darlo el tratamiento de obra. Tal vez podría estar en la línea arriba y considerarlo su fórmula polinómica como un monomio que tiene el índice 39. ¿no? Entonces, en ese caso, se elimina gran parte de, de la problemática que yo he presentado acá, como es este: ya tendría posibilidad de pedirle un, un adelanto. Adelanto para equipos, adelanto para materiales, y eso sería de una gran ayuda para las obras, en especial de hospitales, porque así eh, eh, se puede dar liquidez en este caso a la obra, ¿no? Porque ya no. se podría sacar un adelanto para comprar equipo médico. Lo que pasa es que ahora no hay no hay una norma que regule la, el procedimiento de, de, de eh, cómo en, incorporar en la estructura de costos un equipamiento, ¿no? O sea, que no, que, que todos seamos hablemos el mismo idioma en cuanto a equipamiento, eh, incorporando el presupuesto total global, se incluye su utilidad, se incluye sus gastos generales, ¿no? Ese es este entonces un poco el vacío hoy en día este tema del, del equipamiento, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero en este segundo caso vamos a ver que sí se, sí se hace. Ya, yeah, vamos. Um. Yeah. Hay dos preguntas más, pero al final mejor, o crees ahorita, depende. No, de... seguimos. Yeah. Eh, a yeah. ver, los escucho. A ver, una, hay un comentario que dice la tecnología de los equipos modelo también quedan obsoletos por la demora en la solución de la consulta. Yeah. Sí, eso yeah. es, es bastante importante. Fíjense que una obra eh, de un hospital eh, dice, por ejemplo, 28 meses. Pero en realidad, con todas las dificultades que tiene un hospital, muy fácil llega, pues, a, a 36 meses y más, 40 meses, digamos. Entonces, en 40 meses eh, la tecnología ha cambiado y este, quedan obsoletos los equipos. Y a veces es una de las maneras de poder actualizar los precios de, de los equipos. Y eso ya depende del manejo de cada obra, ¿no? Ya, otra pregunta. Buenas noches. Mi consulta sería: ¿qué sucedería con la garantía del equipamiento si el ambiente donde se encuentra el equipo ya fue entregado por el consorcio al usuario, pero el equipo aún tiene observaciones y no se levantan a pesar de que el ambiente ya está en funcionamiento y el equipo ya está en uso? Es una pregunta un poco, un poco rara, ¿no? Porque. Sí. Si el equipo no tiene observaciones, entonces se supone que el equipo no ha sido recibido y si el equipo no ha sido recibido, la obra tampoco habría sido recibida. Eh, Al vale. no ser que el equipo tenga problemas ya después de la, de la recepción de la obra. Entonces, si tiene problemas después de la recepción de la obra, ahí entra a tallar la falta de, de unas especificaciones que sean más detalladas. Eh, solamente se muestra qué equipo vamos a comprar con sus características físicas, técnicas, características de funcionamiento pero no se pone cómo se paga, cuándo se paga eh, cuánto es su garantía entonces esas son deficiencias del expediente que deben de ser subsanadas para que puedan controlarse eh, post construcción post entrega de la obra Acá hay otro que, comentario que dice, yo creo que las especificaciones técnicas de equipo por un proyecto, por equipamiento, debería ir un anexo indicando en qué forma o medidas debería ir entregado el equipo. Bueno. Sí, yo creo que ese es, una, es un comentario muy bueno eh, que tiene pues este, esa finalidad, ¿no? Las especificaciones técnicas que acostumbran a poner. En, en lo que es bienes y servicios, tienen que darse la forma de una obra, porque ya están en una obra. Entonces, decir cómo se paga, cuándo se paga, cómo se mide. Como les decía en el ejemplo de una ambulancia, yo he visto una ambulancia, ¿cuánto hay que pagarlo? 0.15 de ambulancia. ¿Y cómo sabes tú que el 0.15 está bien, no? Es imposible, un ascensor que le pagan 0.3 de ascensor. Entonces, este, los equipos se pagan pues cuando están entregados al 100%, deberían de pagarse o no sé, pues como lo decide el, el proyectista, ¿no? Pero el proyectista debe decidir también en base a un razonamiento técnico y en base a, a un cumplimiento legal, no es pues eh, subjetivo la forma que se debe pagar a los equipos. Ya, hay una pregunta interesante eh, de Víctor Roberto. Dice, si el contrato principal de la obra, la partida de equipamiento, no tiene fórmula polinómica, pero debido a la actualización tecnológica, la entidad decide modificar estos equipos, para lo cual se formula un adicional de obra con deductivo vinculante. Pregunta, en el expediente del adicional de obra, ¿debe ir el equipamiento nuevo con fórmula polinómica? Eh, si es que ya lo está actualizando el precio, yo creo que ya no, pues, ¿no? Y además, este no se puede introducir nuevas situaciones en un contrato que ya está firmado. Eh, eso sería darle una ventaja a este postor que se convirtió en contratista. Si tal bueno. vez. Algún postor habría revisado y vio que los equipos están totalmente subvaluados y dijo, no, a este concurso no me presento porque el equipamiento está muy mal, no voy a poder comprarlo ahora que ha subido el dólar, digamos en la época de nuestro gobierno, eh, el año 2022 o a finales del 2021 cuando entró el presidente Pedro Castillo y el dólar se disparó casi a cuatro, pasó de cuatro soles. Entonces, si sí, habría un, un postor que revisó en ese momento y vio pues que los costos eran bajos y sin embargo, en la etapa de ejecución contractual, ahora yo cambio y encima le pongo una fórmula polinómica, entonces estaría yo favoreciendo a este postor que se convirtió en contratista. Entonces, las condiciones, principales de un contrato no pueden cambiarse lo que sí se podría hacer eh, eh, si es que es realidad poder cambiar algunos equipos y poder este poder actualizarlos no a la a la tecnología actual ya, pero eh, en cuando cuando aprueba prueba adicional de obra eh, no se entiende que los precios eh, son los precios base del, del presupuesto aprobado o sea a, la, a la, o sea, al año en que se aprobó y, y las, los precios unitarios nuevos no se deflactan al precio del presupuesto base, entonces sigue, sigue teniendo, o sea, la adicional sigue teniendo un presupuesto a la fecha de aprobación. Bueno, bueno. Yo, eh, claro, sí, pero eh, el participante pregunta si se le puede agregar una fórmula polinómica. Claro, para, para corregir este, porque desflatándole el precio base, está este, y como ha pasado dos años, entonces, de repente con la fórmula, lo que hace dos años costaba barato, ahora le eh, resulta, bueno, digamos, accesible el presupuesto, ¿no? Por eso pregunta, ¿no? A ver si por ahí hay una salida técnica, ¿no? Mm. Eh, como vuelvo a decir, este, te, serán algunos equipos que puedan actualizarse y tendrá que haber un sustento. Legal, comercial, eh, bien hecho para no este eh, como dar una ventaja a este contratista, pero sí es usual que eso hagan. ¿no? Ok, ya, las más preguntas para el final. ¿Ya? ya, listo. Entonces, ahora vamos a analizar un caso 2 con el presupuesto del equipamiento. Dentro del presupuesto de la infraestructura. Entonces, eh, veamos la información del expediente técnico. Fíjense acá, en esta obra, ya el pie del presupuesto tiene esta forma. Y decimos, ¡uh, qué bien! Este, este proyectista sí sabe hacerlo. Ha puesto el, el equipamiento dentro del costo directo de la obra. O sea, el equipamiento sí lo ha tratado como parte de la obra. Eh, observamos que acá para esta obra tenemos un plazo de 24 meses y la relación entre el equipamiento y el costo de la obra es 42%. Puede observar también que es un monto bastante alto. Casi es la mitad del, de los 131 millones, la mitad casi es este equipamiento. Entonces, por eso, en cada obra donde el equipamiento tiene un porcentaje muy alto, el equipamiento es un problema. Se tiene que revisar detalladamente eh, las situaciones que presentan cada expediente en lo que es el equipamiento. No se puede pasar por alto eso. Entonces, según esa estructura, lo que nosotros esperaríamos tener es lo siguiente, ¿no? Eh, esta obra tiene varias, eh, varias partes, varias especialidades. Eh, entonces, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver según eh, en la forma de este presupuesto, de esta obra, es lo siguiente, ¿no? Tenemos acá obras provisionales que pueden tener varias partidas, estructuras igual, varias partidas. Eh, serán columnas, vigas, no sé, arquitectura, todo. Instala, y tiene todas las especialidades. Y cuando llegamos a equipamiento, vemos que solamente el equipamiento tiene una sola partida. Dice global, 44 millones. Uy, decimos nosotros, global, ¿será que nos sacamos la suerte, eh, la lotería, o será que nos irá mal? Si está global. Entonces, eh, viéndolo un poco más a detalle, en el presupuesto el equipamiento aparece así, equipamiento global, el metrado es uno y el precio es esta cantidad abundante, ¿no? 45 millones casi. Por lo tanto, esperamos tener, pues, vamos a analizar el costo unitario de este equipamiento. Esperamos, pues, uy, el costo unitario, ¿cómo será? ¿Tan complicado? Si voy a tener 45 millones de equipos en un costo unitario. Vamos al costo unitario y encontramos lo siguiente. Fíjense, el costo unitario solamente dice varios, nuevamente la cantidad uno y es estimado 44 millones 900 y pico. Pero ya... Como se dan cuenta, el costo unitario ha sido, ha sido este, elaborado como parte, como acostumbramos a hacer los costos un, unitarios para la obra. Ahora, como tiene esa estructura el presupuesto, entonces acá vemos que, que hay una fórmula polinómica y hay una sola fórmula polinómica para toda la obra. Y en esta parte lo han considerado este, al equipamiento que es bastante incidente, como vimos 40%, eh, tiene acá bastante incidencia en la fórmula polinómica. Las especificaciones técnicas, fíjense nuevamente, es lo mismo, es lo mismo que el expediente anterior, a pesar que son expedientes de obras. Eh, ubicadas en sitios totalmente distintos. Las especificaciones técnicas, nuevamente, tiene el nombre, eh, sus características generales, requ requerimiento de energía. No dice más. Esto es para una especificación técnica para un agitador para bolsa de sangre. Dice. Entonces, acá, bueno, dice qué características generales tiene. Es un equipo portátil monitoreo de flujo de sangre y no sé, otras cosas que nosotros de repente por nuestra especialidad no entendemos, ¿no? Eso es todo lo que dicen las especificaciones técnicas. Y el problema grave de esta obra viene acá. Como ya habíamos visto, eh, el presupuesto del equipamiento está en una sola partida. Acá viene el equipamiento como, como título y la partida de equipamiento hospitalario. Y fíjense que el equipamiento hospitalario lo han considerado con una duración de un día y que se va a ejecutar al día siguiente del inicio de la obra. Vemos acá que está en el mes 1 y está pegado al inicio de la obra. entonces, en base a esos datos, vamos a hacer un análisis de qué problemas podrían presentarse en esta obra. entonces, el primer problema inicial que podría presentarse es lo siguiente. Eh, como ustedes saben, eh, parte del expediente técnico, pues es el cpm, y el proyectista ha considerado que el equipamiento se va a hacer un día y se va a hacer al día siguiente de haber iniciado la obra. Situación un poco difícil de, de ejecutar, ¿no? Entonces tenemos acá los, los posibles problemas iniciales. En una obra de, de un hospital, fácil, el presupuesto puede, quedar, puede llegar a 500 folios. Es, es por eso que este... Eh, se, se pueden generar algunos problemas iniciales desde la firma del contrato. que Voy a analizar acá tres por lo menos. Dice que por X situaciones, en el momento de la presentación de los documentos para la firma del contrato, el contratista considere las mismas duraciones del CPM del expediente y se considere un cronograma para el equipamiento con una duración de un día. Fíjense, ya cuando el contratista firma contrato, firma los documentos iniciales y dentro de eso va el CPM. Entonces, si él considera un día de duración, bien difícil que después pueda cambiarlo eso, ¿no? Ese es un primer problema. Un segundo problema, que el contratista no sea diligente con su CPM para la firma del contrato. ¿Y por qué? Porque como les digo, pues el presupuesto es un presupuesto grande que quién sabe el contratista no le da tiempo de revisar todo. Eh, entonces, eh, no es diligente con su CPM para firmar el contrato y no considere la etapa real en la que hará el equipamiento. Ya que el equipamiento solamente lo puede entregar a finales de ejecutar la obra cuando la infraestructura está terminada no puede entregar el primer día ni el primer mes. Entonces, fíjense, si es que el contratista no es diligente, puede cometer ese error. Y ya se, se genera controversias bien difíciles de poder resolver más adelante. Ahora, hay un tercer problema que podría generarse acá. Eh, que ustedes saben, que cuando para que se inicien cuando ya firme el contrato el supervisor eh, va a revisar los documentos técnicos para este contrato eso es el CPM el cronograma valorizado de obra el cronograma de adquisición de materiales el cronograma de uso de equipos si es que lo hubiera no entonces si por ejemplo el supervisor lo aprueba lo presenta a la entidad pero si la entidad considera que ese documento tiene observaciones, entonces lo va a dar válido al expediente técnico. Eh, eso es de acuerdo con el artículo 176 del reglamento. Eh, no sé si eso lo tienen claro, ¿no? Entonces va a quedar como contractual el, el CPM del expediente técnico. Al margen que el contratista tenga que someter esa situación a una controversia. Entonces, fíjense cómo este error tan grande del, del proyectista, que lo ha considerado que el equipamiento se puede hacer en un día y al día siguiente de iniciada la obra, puede generar grandes problemas por la dificultad del manejo en estas obras. No podemos decir nosotros, ay, qué mal que este contratista no se dio cuenta. Pues como les vuelvo a decir... Eh, los volúmenes de información, los volúmenes de trabajo en este tipo de obras son tan grandes que los errores sí se pueden cometer. Sin embargo, aquí el profesional que ha elaborado el expediente sí podría haberse dado cuenta que el equipamiento no lo va a hacer en un día. Son 45 millones. No puede hacerlo en un día. Entonces, eh, este es un error del expediente técnico que genera que genera estas situaciones eh, delicadas, ¿no? Y eh, este, por la calidad de especificaciones técnicas, también se vuelven a generar eh, las mismas controversias que en el caso anterior. No sabríamos cuándo se paga. Porque la especi las especificaciones técnicas no indican. Eh, no sabíamos, no sabríamos igual cuánto es el plazo de garantía de los equipos. Bien. Igualmente eh, no sabríamos si los equipos se encuentran recibidos perfectamente cuando los reciba el supervisor, porque el supervisor en este caso de obra es quien va a valorizar los equipos. Los va a valorizar. Pero están recibidos, están recibidos bien. ¿Quién es competente para poder revisar si los equipos funcionan como estamos esperando? No dice nada. Igualmente con la capacitación. Las capacitaciones son un problema bien grande porque no sabemos para qué equipo se va a capacitar. ¿Cuánto es el plazo de capacitación? Las entidades tienen que tienen que de, eh, designar cuáles son las personas a quienes se va a capacitar. ¿Cuándo se va a capacitar? Cuando el equipo llegue, cuando el equipo está instalado, cuando la obra se ha acabado. ¿Cuánto tiempo de capacitación para cada equipo? No va a ser igual eh, capacitar a una persona que va a ma manejar un equipo de 30 mil soles a una persona que va a manejar un equipo de un millón y medio. Ahora, esa, esa organización de la capacitación al contratista le genera un costo. Y ese costo está considerado en el expediente técnico. Entonces, esas son algunas eh, de las preguntas que nos genera los expedientes técnicos de, de estas obras con equipamiento. Eh, entonces, eh, yo podría considerar como una recomendación que es conveniente que en cada etapa de un proyecto, cada uno de los participantes, esto es cuando eres proyectista, cuando eres contratista, cuando eres representante de la entidad, cuando eres supervisor. Todos tenemos que tener observancia de la normatividad técnica y legal, de tal manera que como participantes del proyecto, como participantes de la inversión del Estado, nos encaucemos coincidentemente y así evitar, evitaríamos en lo posible que más adelante, más adelante se presenten controversias. Primero con mucha suerte que encarezcan los proyectos, pero en general lo que sucede es que paralizan las obras o se resuelvan los contratos. Eh, he visto yo un poco de mi experiencia que los, las obras con, con equipamiento importante, como son los hospitales, lamentablemente se acaban con dos o tres resoluciones. Eso significa que las obras se acaban pues, en, en unos cuatro intentos de ejecución. Imagínense nosotros un país tan, eh, tan necesitado de estas obras con equipamiento y las obras eh, tienen muchos obstáculos por estas controversias que se generan. En este caso, estas controversias que estamos tratando solamente por la presencia del equipamiento. Eh, bueno, entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Son algunos problemas, eh, en, en realidad existen muchos más. Eh, yo espero haberles un poco entusiasmado para poder tener cuidado, poder tener mayor control de estas situaciones que se presentan, para poder reclamarlos en el momento oportuno, en el momento que tengan solución. La solución más valedera, la solución más oportuna, va a ser cuando eh, la inversión esté todavía en manos del proyectista. Es importante, por eso, que los proyectistas tomen conciencia de la labor que realizan eh, para que el Estado pueda hacer las inversiones que necesita en beneficio de nuestros eh, conciudadanos. ¿No? Les agradezco entonces por la atención que me han tomado. Y si es que hay alguna consulta que yo pueda eh, ayudarles, estoy ya a escucharlas. Muchas gracias, este, bueno, la ingeniera Nancy Alba, eh, destacada ingeniera y adjudicadora importante con importantes proyectos. Bueno, vamos a, a, Hay preguntas interesantes este, para poder. Eh, ahí justo viene. Con la retroalimentación de aprendizaje, ¿no? A ver, en algunos proyectos para el equipamiento aplican el reajuste con el índice del dólar. ¿Es correcto? Es la consulta. Perdón, disculpa, no te escuché. Sí, sí. En, en algunos proyectos para el equipamiento aplican el reajuste con el índice del dólar. ¿Es correcto eso? Y como lo había mostrado en la normativa, dice con el índice general de precios al consumidor. Ya, entonces, el, ¿se hacen con el índice del dólar? ¿No estaría correcto en la, acá en el Perú? Y lo que dice la normativa es con eso, ¿no? Cuando es para bienes y servicios. Ok. Otra pregunta. Dice, en las fichas técnicas no se coloca eh, ello, sino en la memoria descriptiva. Allí se debe definir bien el alcance del componente de equipamiento, como por ejemplo las condiciones de adquisición. Mapa de procesos para la abolición de consulta durante la ejecución de obra, etcétera. Así como los cronogramas que sean concordantes con la ejecución de la obra. Comentario. Y yo creo que es un comentario bastante importante porque lo que debe haber es coherencia en todo el expediente técnico, ¿no? Eh, me parece que si de repente habría, habría un poco más eh, de detalle eh, en, la, en lo que es las especificaciones de los equipos, eh, podríamos aliviar muchas de las controversias que acá este, en forma general yo lo he presentado, ¿no? que esa forma de presentar las especificaciones técnicas es lo que genera controversias. Eh, los que están este, participando en obras de hospitales saben perfectamente que como son equipos muy detallados, tienen que hacer más consultas. Lo que acostumbran a hacer ellos es, de acuerdo a la especificación técnica que les llaman, o sea, al cuadrito ese que muestran, ellos cotizan. Y en la cotización, de repente ya por la nueva tecnología, les dan alternativas nuevas. Esa alternativa, ellos lo presentan como consulta y eso da vueltas. El supervisor dice no, el supervisor dice voy a consultarlo y genera pues una, un, un círculo que a veces les hace perder mucho mucho tiempo y es, y debe ser que les hace perder también eh, una una oportunidad de poder hacer las compras de manera global. ¿Por qué? Porque si, si consultas sobre un equipo y demoran en darle la respuesta de ese equipo, y el contratista ha tenido planeado comprar un bloque de equipos, ese equipo ya no lo puede comprar. Por lo tanto, tal vez podría también incluso afectarse en el costo de la compra, porque ya no lo está comprando en bloque. No, ahí, aprovechando esa respuesta. O sea, si yo tengo la, la ficha que tú mostraste en tu presentación, hay una, tiene 10 características, ¿no? 10 características un, un equipo y, y una de las características es cambiado por otra característica porque en el mercado no hay. El hecho de solamente cambiar una característica ya significa una modificación del equipo. Ahí, un poco para que expliques a la... Bueno, es el, el procedimiento del cambio de una característica por otra en la compra de un equipo, eso implica un adicional deductivo, digamos, porque eh, con una característica eh, se presupuestó, y, pero ahora va a comprar otra que de repente, con la aprobación del supervisor, eh, de los especialistas de equipamiento médico, dice, sí, esto está bien, también se cumple, reúne, pero ya ese cambio se tiene que formalizar para evitar alguna controversia posterior. Sí, eso es lo que se acostumbra hacer en, en estas obras con equipamiento como decía, ¿no? Ellos con esa especificación técnica cotizan y cotizan en un sitio, en otro sitio, en otro sitio, ¿no? Y si es, si hay un pequeño cambio, lo tienen que consultar porque según su especificación, pues, este, eh, eh, la cotización tiene una variación, ¿no? Entonces eso va a ser validado a veces por el supervisor o, o ya tienen que ver cómo le dan salida a, a esa situación, ¿no? Pero eh, significaría pues que hay un, hay un, no sé si un pequeño o un gran cambio, y si es un gran cambio, pues eh, va a tener que seguir todo un proceso para poder aceptar ese equipo. ¿Te refieres a un proceso de adicional deductivo o, o otro proceso de simplemente una formalización en el cuerno de obra de, de la aceptación del cambio? Eh, por eso decía, dependiendo de la magnitud del cambio y dependiendo también de. De, de la forma en que le vean lo vea el supervisor, ¿no? Si es un pequeño cambio, quién sabe lo acepte, ¿no? Pero Así si no es manera. un cambio significativo, eh, lo va a tener que consultar, ¿no? Y va a generar un adicional con un deductivo vinculante. Ya, Eso bien. es frecuente, por ejemplo, en los ascensores. En los ascensores eh, resulta pues como las obras son complicadas, este, digamos la infra infraestructura ya está hecha la caja del ascensor ya está hecho con ciertas dimensiones eh, se resolvió el contrato se reactiva la obra después de tres cuatro años ha habido un nuevo proyectista que ahora considera un un este un ascensor y de una capacidad de transporte de personas y a veces de repente por por situaciones no sé que no se da cuenta considera un ascensor de un tamaño diferente ¿No? Puede ser, pero lo otro es que busque un ascensor de un tamaño determinado con una capacidad determinada, pero el mercado ha variado. Ya no hay ese tamaño de ascensor con esa capacidad determinada de carga. Entonces ahí sí tienen que, tienen que hacer todo el procedimiento para, para, para un adicional de repente, ¿no? Y es bueno eh, entender nuevamente que una consulta de este tipo, eh, el contratista lo tiene que hacer de manera adecuada, porque la demora puede generar retrasos en, en la obra. La demora en la absolución de esa consulta puede generar retrasos en, en la ejecución de la obra. Y sobre todo si no consulta a tiempo, ¿no? A ver, acá hay otro comentario, dice, en los nuevos hospitales que se están equipando deberían dar más opciones a las nuevas marcas, ya que la tecnología cada día está más avanzada. Eh, en esta forma los equipos se devalúan por la demora de entrega. Bueno, ese es el comentario. No sé si hay algo. Que después... Otro Omar Acuña dice, generalmente en las especificaciones técnicas del equipamiento no se define la forma de pago. En este caso, eh, ¿se puede definir que se pueda valorizar un porcentaje si el contratista acredita haber desembolsado el adelanto para la adquisición del equipamiento? Mm, ese es uno de los problemas. Eh... Graves que se generan en el equipamiento, como ya este, eh, les mostré en las diapositivas, si la especificación solamente dice qué cosa voy a comprar, no dice cómo lo recepcionan, no dice cómo se contabiliza, como, eh, como nosotros estamos acostumbrados, y no dice cómo se paga. Entonces, este es eh, muy difícil. Que una de las partes intervinientes, como es el supervisor, pueda aprobar eh, un pago eh, sin que esté, esté legalmente establecido. Entonces, eh, una situación como esa debe de ser, eh, debe ser este, hecha de conocimiento de la entidad en el tiempo más temprano para poder solucionarlo. Por ejemplo, eso debe ser observado en el proceso del de, concurso. Ahí deberían de decir, no dice el pago. Entonces, he visto algunos contratos que un contratista sí hizo esa observación. Entonces, este la entidad contestó que van a hacer una adenda para la forma de pago del equipamiento. Y entonces, en esa adenda, ¿qué cosa han hecho? Han hecho lo que acostumbran para el equipamiento, ¿no? Dan 50% cuando haya una orden de compra o un adelanto, el 30% o el 40% cuando el equipo esté en obra, eh, instalado, y 10% cuando esté probado. Eso ya depende, pues, de los, eh, cada uno de los arreglos que, que se tengan que hacer. Eh, para cada caso en particular. ¿no? Mira, sobre esta pregunta te, te cuento una experiencia. Ahí en una obra, en un hospital, obviamente el equipamiento eh, igual no, no tenía la forma de valorización. Se entendía que el equipamiento tenía que estar en obra y operativo para recién valorizar al 100%. Entonces, no fue materia de consulta. Entonces, el contratista solicitó a la entidad una reunión y, y explicó explicó esta problemática de, de que esos equipamientos eran costosos y, y el hecho de gestionar, comprar, significa un recurso y que quería que le valorizara un porcentaje, ¿no? Eh, aceptaron, al, hicieron una adenda al contrato por el 60% a la, a, la, a, la, a la llegada del equipamiento o, o que el equipamiento esté en obra a, a nombre de la, bueno, a nombre del ejecutor o a nombre de la obra y y luego el 40% se pagaba ya al final cuando ya esto operativo, ¿no? Eh, es más yo le consulté sobre esto a, la, a, a alguno de la Contraloría General a ver si si había alguna al, algo administrativo, me dijo, "No, eh, en realidad es, es protestar de la entidad acordar y, y el principio de la ley no eh, estaría no estaría trastocando, ¿no? Lo que interesa es que se, que la entidad está preservando, está tomando, es algo que se pudo haber hecho antes. Por después, pero sí, ¿no? Porque tú misma dices, si hubiese consultado antes, sí, sí se, le, se le daba, pero después, ¿por qué no? ¿no? Entonces, eh, la Contraloría un poco vio que por ahí no hay inconveniente y no fue materia de observación por parte de ellos, ¿no? Sí, claro, el supervisor obviamente eh, no quería valorizar hasta que no esté la venta suscrita, ¿no? Eso era entendible, ¿no? Entonces, claro, eh, eso está muy bien y eso muestra, pues, que existe un... Con este, un ánimo colaborativo para que la obra se culmine. Porque, si bien es cierto, los expedientes deben estar, deben ser este, ejecutables, eh, estar claramente determinados con el alcance, con el plazo. Y si en este caso no han colocado dentro del expediente la forma de pago, pues ¿qué, qué toca? Toca resolver el problema. ¿Y en manos de quién está? En manos de la entidad. Pero, eh, no debemos de perder de vista que hay entidades que no quieren hacer nada. Entonces, este, eh, muy bien por aquella entidad que, que has tenido oportunidad de, de ver, pero sí hay entidades que son reacias cuando ya ven que, que la obra llega a un punto ciego y que llega a un punto que ya no hay avance. Eh, recién entienden esa situación, pero a veces ya pasó bastante tiempo, las eh, obras se, se retrasan porque hay equipos pues que que demoran en, en su transporte seis meses porque son equipos importados y aparte es la, el plazo de compra, ¿no? dos, tres meses para comprar cuando el equipo está totalmente definido y para su transporte seis meses. Entonces, eso hay que tener en cuenta para poder ser diligentes en resolver los problemas que puedan presentarse con estos equipamientos. Ya. Hay otro comentario, como comentario creo que está, eh, como pregunta, dice, ¿se debería tener un registro de proyectistas? Especializados similar al RNP para este tipo de obras que no tengan observaciones al expediente técnico elaborado o sean mínimas? Es una sugerencia. Sí, yo creo que eso sería ideal: que, que exista un, un registro de profesionales este, que están especializados en, en equipamiento, ¿no? Eh, yo creo que deben haber pero deben haber muy pocos en, en nuestro país porque tenemos problemas con los equipamientos y en el caso de, de, de la situación que presentabas este Pedro de, de generar un adicional por un cambio de tecnologías por ejemplo eso tiene que ser aprobado por la entidad, y la entidad no tiene no tiene especialistas en equipamiento entonces ahí se va generando un problema porque temen aprobarlo ¿No? A pesar de que el equipamiento o ese adicional ha sido tramitado en primer término por el especialista en equipamiento del contratista ha sido revisado ha sido aprobado por el especialista en equipamiento de la supervisión, pero cuando llega la entidad ellos no tienen el especialista, porque es natural, ellos no pueden tener un especialista porque si no tendrían que tener un equipo de profesionales similar al contratista, similar al supervisor, y eso es un poco absurdo, ¿no? Porque la función de, de una entidad no es pues este la ejecución de la obra, sino es eh, gestionar de los recursos económicos del Estado para poder dar bienestar a la sociedad. Entonces por ese lado es un poco se siente un poco la falta de, de profesionales este, con especialidad en equipamientos. Muy bien. Eh, también hay ¿recomendaría valorizar eh, Carlos Meléndez, recomendaría valorizar el equipamiento en los almacenes del proveedor? En, en las obras del Estado en el manejo de los recursos del Estado lo que se sí tiene que hacer es lo que dice el contrato si el contrato considera que se debe valorizar en los almacenes de, del vendedor pues se podría hacer pero esa es una situación un poco extraña y difícil que lo dé un expediente ¿por qué? porque mi propiedad no va a estar en la casa del vecino. Mi propiedad tiene que estar en mi propia casa. Entonces, eh, es muy difícil que diga el expediente eso. Es muy difícil que un supervisor en una obra de estas magnitudes acepte valorizar equipos en, en, en lugares donde no corresponde, ¿no? en este caso en los almacenes del, del vendedor. En eso hay que tener bastante cuidado. Se tiene que hacer lo que dice el contrato, no lo que es nuestra voluntad o no a veces por querer de repente dar viabilidad a la obra, podemos hacer ese tipo de cosas, pero si es que no no estamos autorizados, no debemos hacerlo. Aquí la pregunta de nuestro amigo colega ingeniero José Palomino Puma nos dice, las fórmulas polinómicas eléctricas, sanitarios, mecánico-eléctricos, comunicaciones, cuentan con equipos de alto costo como, como la del equipo hospitalario. ¿Se debe tratar de la misma forma para los equipos médicos? Mm, como habíamos eh, detallado... Eh, los equipos médicos dependen en qué parte del presupuesto estén. Si los equipos médicos están en la, como en, en el caso segundo que yo presenté, entonces tienen que tratar como si serían, pues, eh, un equipo eléctrico, porque ya su su condición de ser parte de la obra ya hace que el tratamiento sea diferente. Pero en cambio cuando en el presupuesto en el presupuesto está líneas abajo, ya, no, ya tiene otro tratamiento diferente. Como ustedes han visto, ya no tiene fórmula polinómica, ya no pueden pedir adelanto para materiales, ya no tiene gastos generales. Y es un poco inentendible ahí de los contratistas. No lo entiendo yo porque, bueno, yo no soy contratista de esas obras. ¿Cómo es que un contratista se presenta a una obra? teniendo 72 millones que va a tener que comprar equipos y no tiene gastos generales, no tiene nada, solamente tiene el costo de los equipos, porque es directamente la, la multiplicación de la cantidad de equipos a comprar por el costo de ese equipo, es lo que va a dar el costo del equipamiento en esos presupuestos. Ya, yeah. eh, bueno, uh, después hay... Y saludos al capítulo, Luis Cifuentes, saludos al capítulo y felicitaciones a la ingeniera Nancy por su clara y correcta exposición. Se evidencia que conoce el tema y sus sugerencias y aportes son atendibles. Muy bien. Un, destacan a la ingeniera Nancy. A ver, también por acá, excelente presentación, consulta, consulta. En el costo del proyecto también debería incluirse los repuestos del equipo para el primer año de operación. ¿Qué opinas? En la consulta. Este, Bueno, acá no podríamos decir ni para el primer año ni para, el, ni para los siete años, porque como habíamos eh, dicho, de repente en algún proyecto podría estar diciendo cuánto es el plazo de la garantía, pero cuando es garantía no puede estar el costo de los, de, de los repuestos. Ahora, la, si es que va a haber garantía, fíjense todo lo que se obvia si hay garantía, las garantías también tienen que estar detalladas totalmente. porque garantía no puede ser, eh, por ejemplo, que tengan un equipo, eh, digamos el que saca radiografías, la persona que no que lo está usando no, sé, no esté capacitada, no esté acreditada, viene y lo malogra. entonces, eh, es una, es, es un deterioro, no porque el equipo ha sido malo, sino porque el equipo ha sido mal utilizado. Entonces, ahí entra la importancia de que en el expediente técnico tiene que estar detalladamente cuáles son las garantías, a qué equipos le damos garantías, cuánto es la garantía, ¿no? Y, bueno, esa parte, pues, este ya lo tendrían que ver los especialistas, ¿no? pero de ninguna manera yo creo que y bueno, es mi opinión particular que los uh, que los repuestos tengan que estar dentro del costo para para una garantía, porque no sabemos si se va a malograr o no se va a malograr. Ya, yeah. muy bien. Este, creo que no hay más preguntas. Eh, muchas. Este, a ver. Este, a, terminando la exposición, un agradecimiento a la ingeniera. Nancy Alba Tafur, por su eh, brillante presentación el día de hoy. Vamos a, a ver, este, señorita Melani, por favor, la, el, la acreditación, el diploma de agradecimiento. Muy bien, ahí este, el Consejo Departamental de Lima, capítulo de Ingeniería Civil, entrega este certificado otorgado a la ingeniera Nancy Alba Tafur por su participación en calidad de expositor en la conferencia problemática recurrente en obras con equipamiento médico realizado el 27 de junio de 2023. Muchas gracias, Nancy. Eh, tus palabras finales, ya siempre agradeciendo tu colaboración por el día de hoy. Eh, has ilustrado muy bien este tema tan recurrente, realmente en los en casi en todas las obras porque el equipamiento médico o el equipamiento se da también eh, en edificaciones, eh, en en otras obras, ¿no? Y Entonces, es importante este tema de hoy que nos has aclarado. También hay cosas por mejorar, cosas por uniformizar el presupuesto. La alternativa 1, alternativa 2, de repente ya creo que es hora de, de poder este, que en, eh, se establezca uno solo, ¿no? Para evitar estas esta controversias, ¿no? Eh, por ahí podría sí. ser un, una salida, ¿no? Gracias, sí, este, Y sí. Ya, yo este, espero por lo menos este, haberles, eh, a verles, eh, como dicen en nuestro argot, picarles a, a, las, eh, a los presentes acá para que puedan tener en cuenta por lo menos estas situaciones y se puedan mejorar estos, eh, estos expedientes técnicos o ya sea en el proceso de concurso o ya sea en la ejecución contractual para que se eviten esos problemas que no se hagan controversias grandes y se puedan culminar las obras como dije no eh, y para culminar pues eh, yo quedo nuevamente muy agradecida de del comité eh, de la ley de contrataciones del estado por haberme invitado en esta oportunidad a compartir este poquito de experiencias que podemos ir adquiriendo en este tipo de obras y que les pueda servir acá a los presentes para que puedan tomar las medidas necesarias ya sea para prevenir o para corregir eh, estas situaciones ¿no? muchas gracias a ustedes al Colegio de Ingenieros de, de Lima del capítulo de Ingeniería Civil y gracias a todos los presentes por haber participado de esta reunión Ok, muchas gracias a todos los presentes y nuevamente agradecido a ti Nancy. Y habrán otros temas más adelante para poder este, tratar de charlar y ver cosas mejores este, en el desarrollo de la ingeniería. Ya, este, gracias a ustedes. Ya, muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Mañana hay otro, por si acaso mañana hay otra conferencia. Mañana a la, a la misma hora por el ingeniero. Roque, un tema también importante, ya lo se ha difundido, así que mañana también continuamos con una conferencia para que todos puedan estar atentos y también sus observaciones, recomendaciones y preguntas. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Pedrito.